Hola chicas y chicos, muy bienvenidos. Scooby, mándale un saludo a tus amigos. Javi, dile hola, 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 hola a todo el mundo. Psst. Hola papá, ¿andas con tu amigo? I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. Bueno, chicas y chicos, vamos a empezar porque ya está saliendo el sol. Por aquí tengo esta preciosura. Quiero que sigan creciendo más, por eso quiero ponerle ya una maceta un poquito más grande. Esta está bastante alta, no lo alcanzo. Posiblemente no me vean a mí ahí, pero quiero que vean las plantas. Y el detalle es que ya está saliendo el sol, ya siento calor. Tenía la otra pala y no sé qué se hizo. Así que vamos a hacerlo con esto. No sé si me va a gustar el sustrato, estoy viendo que quizás no. Así que lo que voy a hacer con esta es que le voy a echar algo para que no ocupe tanto sustrato. Creo que el perrito ha ocupado todo mi unicel porque ya ni lo encuentro. Se preguntarán, Arely, ¿dónde está Maximus? Para los que no saben, Maximus es mi bebé. Bueno, Maximus está durmiendo. Ahorita son las 8 de la mañana, creo. Me vine desde las 6 de la mañana a preparar todo esto. Pero lo dejé dormidito. No, me vine a las 7. 7 y media. No fue a las 6. Y lo dejé allá a él con su papá. Le di su desayuno. Esperé que se durmiera y me vine. Y el papá lo está cuidando porque ahora él no fue a trabajar. Y quise aprovechar a venir a hacer esto hoy. No me lo traigo porque está muy chiquito todavía. Y está muy caliente. Y él aún no tiene sus vacunas. Me da como un poquito de miedo andarlo afuera sin su vacuna. Por los zancudos y todo eso. Pero ya. Ya le van a tocar sus primeras vacunas y ahí sí. Ya va a poder andar afuera. Pero nada más. La hora es que no esté caliente y no va a trasplantar, ¿vale? Vaya preciosa, para que crezcas y te pongas hermosa. Ya después le voy a dar el riego de una vez. No sé si va a llover ahora. Voy a trasplantar ahorita las que más les urge porque no tengo mucho sustrato. Que ir a comprar más porque ahora sí ya voy a comenzar a trabajar. Miren, esta está preciosa. Esta la tenía en el interior, pero ya necesita más espacio para crecer y en el interior ya no tenía dónde tenerla. Y yo quiero que siga creciendo muchísimo más. La estoy revisando ahorita. Muy bien. Está perfecta mi cosita. Sí que le urgí a esta pobre. Una maceta más grande. No encuentro la otra pala y me gusta más la otra. Chicas y chicos, estoy organizando nuevamente el jardín porque como estuve muy ausente por mucho tiempo, entonces lo estoy organizando y por eso estoy haciendo trasplantes para luego irles mostrando pues algunos detalles que voy a ir haciendo en un jardín y ahí van a ir viendo las plantitas que vamos a estar trasplantando. Así es que estas las van a ver ya en un próximo video, las van a ver más de cerquita. Tengo hambre, chicas y chicos. Me vine a hacer desayunar porque no quise
Hace ruido para no despertar a, al niño. Como sea, ayer lo tengo acostumbrado que le doy leche. No sé cómo se le dice. Leche, alimento, no sé qué. Mixta, no sé cómo se dice. Es decir, le doy pecho y le doy también fórmula, porque no sé, como yo trabajo en esto, pues no, trabajando en esto no puedo yo estarle dando pecho aquí afuera con las manos todas llenas de sustrato. Entonces, como mi esposo me lo cuida, y si a él le da hambre, mi esposo le da su biberón con fórmula y lo está cuidando, lo entretiene. Ya cuando yo llego, entonces le doy pecho, porque él, a pesar de que toma fórmula, él su pecho tiene que, sí o sí, tengo que darle, me lo exige. Qué hermosa, miren qué linda, se va a poner precioso. Esta la voy a dejar, creo que en el exterior. ¿Cuál otra me falta? Esta. Esta también la tenía en el interior, pero igual ya creció mucho, ya necesita más espacio, entonces le voy a dar una maceta más grande y lo que voy a hacer es reproducirla. Perdón. Voy a recortarle unos esquejes para plantarlos en otra macetita y llevármela para el interior. Y así que ella siga creciendo bastante aquí, que no se limite a crecer por el espacio. Ay, pero siento que esto se va a llevar todo el sustrato. ¿Qué hice el unicel? A lo mejor no la voy a poder trasplantar todas porque estoy viendo que el sustrato no es suficiente. Voy a trasplantar hasta donde me dé sustrato, y las que falten voy a comprar sustrato nuevo. Qué hermosa es esta, mira, esta me tiene a mí enamorada. Todas me tienen súper encantada. Espero que sí estén viendo bien, porque yo ahorita como que ya hasta se me olvidó cómo se hace todo el trabajo, colocaba todo. Bueno, y esta no, ah, le quiero decir que si ven otro diferente la, el lugar donde estamos, es porque estoy aquí en otra de mis mesas, en otra área, porque ya la mesa que yo tenía de trabajo, que trabajaba, ya la tengo con plantas, porque como ya el sol ya da en otras áreas diferentes a donde daba antes, entonces tuve que pasar algunas plantitas para esa mesa, porque ahí da mucho el sol y son plantas que les gusta mucho el sol, entonces las pasé para ahí. Y pues ya no podía estarlas moviendo ahorita para grabar, porque si no me iba a hacer más tarde el trabajo, y pues ahora me toca trabajar a la carrera porque alguien me espera para comer. Entonces dije, no, pues voy a grabar aquí, espero que no se vea tan mal porque está dando el sol, pero está dando el sol por la malla de sombra, no es así los rayos directos, pero como sea se siente caliente, porque está caliente. Ayer llovió, pero como que esas tormentas dejan más calor, porque aquí el clima es húmedo. Y todo está mojado ahorita porque estuvo en la mañana cayendo sereno. Creo que así la vi. Mira, creo que el sustrato solo aquí se me va a ir ya. Así es que vamos a dejar algunas para después. Porque no creo tener más sustrato.
Estaba viendo, chicas, chicos, que mi cámara se está calentando bastante porque le está llegando el solecito. Así es que eso no me gusta, peligroso, se me arruina. Fíjense que mi esposo me estuvo haciendo unos arreglos en el jardín. Ahí en el piso. Unos arreglitos para que se vea más bonito. Miren qué lindo le quedó. A mí me encanta. Bueno, aquí ya está, miren. Y me ha encantado cómo le quedó, la verdad que sí. Creo que sí me va a gustar porque yo creí que me faltaba más, pero de esta me falta esta. Bueno, me falta otra, pero para la otra ahí tengo un sustrato de otra plantita. Aunque no sé si ponerla en otro sustrato porque me da miedo. Esta no sé si ponerla aquí, aunque esta la quiero dejar para otra planta. Yo decía, ¿qué es lo que tiene? La estoy revisando. Decía yo, ¿qué es lo que tiene? Me veía algo blanco, pero yo creí que era cochinilla, pero no, era de la pintura de la maceta. Me estoy poniendo esto porque... Ay, no, pero esta maceta chiquita no ocupa esto. Ya cuando se llene aquí, entonces se va a llenar rápido porque estas plantitas crecen bastante rápido. Pero vamos a ver qué tal. Creo que no tengo macetas más grandes. Esta sí la he reproducido bastante. Pero esta yo le veo diferente el color. Creo que esta no es la misma. A otra que ya vamos a replantar. A lo mejor yo no estoy invadiendo estas plantitas porque las ando reproduciendo ahí como loca. Porque yo estoy encantada con estas tradescantias que me regalaron. Y aunque se me llene de la misma planta repetida el jardín, a mí me gusta. Hay personas que no les gusta tener la misma planta repetida tantas veces. Pero a mí me encanta. Porque así voy reproduciendo y para poner arreglos quedan bien bonitos. Creo que lo voy a poner aquí. No me gusta ese color de maceta, les confieso que no, pero es lo que hay. Miren cómo ha crecido esta como loca. Creo que sí están viendo, espero que sí, porque... Ay no, creo que se enredó ahí porque he echado raíces por todos lados. ¿Cómo te saco? ¿Qué prueba más difícil? Posiblemente pueda romper por ahí algunos pedacitos, pero se los vamos a plantar después porque está bien enredada. Se agarró las raíces de ahí, creo. Ay no, no lo puedo sacar. Bien, creo que lo logramos. No se rompieron, mire qué hermosa. Ay, disculpen si por ahí les estoy tapando. Ay, esta está bien agarrada, ¿eh?
Por aquí tengo esta otra que es de las mismas. Esta lo que quiero hacer es recortarla y esto ocuparlo para agregárselo a algunas suculentas, pero esto no lo voy a hacer ahorita porque ahorita no voy a plantar. Ah, creo que sí, esperen. Creo que tengo unos estos esquejes. Ay, de esta suculenta. Este es un calanchoa según, que me encanta. Pero esta maceta es muy grande para ese calanchoa. ¿Qué pongo, cosita? Tengo que comprar perlita, humo de lombriz, todo. Porque ya tengo que comenzar a ir trabajando. Los pan, se gastan bastante pan. Necesito a mi esposo. Los acabo de recortar y yo ya los voy a plantar. Porque yo he visto que esta como que es rápido. Prende. Voy a ponerle las hojitas también ahí. Es pero linda, linda esta suculenta. Esta es la que me regaló Noemí. Por ahí ando poniéndole lo que pueda porque le corto unos pedacitos y ay, se pone tan preciosa. Voy a recortar de esta porque esta se como que ya perdió lo bonito, se alargó un poco. Ahorita se ve feíta, pero ya después se va a poner linda, linda. Y esto creo que fue mucho para esta maceta. Voy a agarrarlos para no tardarme. Yo lo que hago es que agarro así los varios pedacitos, porque si no, como son varios, quizás es mucho. Voy a poner otros en otra maceta quizás. Voy a poner las hojitas estas. Yo creo que las hojitas de esas, de ese calanchoa, si se dan, creo que sí. Bueno, esta la voy a poner en otra macetita y ahorita les voy a mostrar el riego de las que hemos trasplantado. Y chicos, ya terminamos, ya están recibiendo el solecito de la mañana. Esta no sé qué pasó, que no se grabó cuando la estaba trasplantando, pero esta sí me costó sacarla de la maceta porque ya se había agarrado completamente la maceta, pero ahí el trasplante fue fácil, pero ahí quedó, mira. Pero como les digo, no sé qué pasó, que no se grabó. Miren qué hermosa. Por ahí está la que estuve recortando para reproducirla y así hemos terminado ya. Y solo me faltó trasplantar esta, pero esta necesito comprarle una maceta pues un poquito más grande. Así es que hasta aquí el video del día de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Bye bye.